Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Es tiempo que exijamos el fin de bloqueos en América Latina, como en Venezuela y Nicaragua. La polémica inició por estas declaraciones. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmaba que Nicaragua era víctima de un bloqueo por parte de Estados Unidos. Incluía al país en el mismo bolsón de Cuba a través de una comparación sin fundamentos. Y algunos de ellos de lesa humanidad, como la aplicación injustamente contra el pueblo de Cuba, que ya dura más de 6 décadas y sin ningún resultado positivo ni para quienes lo aplican. Contra la isla se impuso un embargo a todo el comercio desde hace 61 años, tras la orden dictada el 2 de febrero de 1962 por el entonces mandatario estadounidense John F. Kennedy, con el objetivo de derrocar al régimen de Fidel Castro. La presidenta hondureña, arropada por Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega en la cumbre del Grupo de los 77 más China, celebrada en La Habana, Cuba, se envalentonó y se colocó como defensora de los 3 regímenes autoritarios, mientras sus palabras resonaban en Nicaragua como una falsedad. Debemos asumir con firmeza la tarea de construir la paz, la transformación y el respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos. Críticos a la dictadura Ortega Murillo cuestionaron a Castro y le sacaron a relucir que sus declaraciones son una mentira, ya que los números hablan por sí solos y ese país al que ella atribuye un bloqueo contra Nicaragua se ha consolidado como el principal socio comercial, aún a pesar del régimen de Managua. Solo en el 2022, Nicaragua vendió a Estados Unidos 5.728 millones de dólares, un 60.82% del total de sus exportaciones que entraron a ese país del que, a los ojos de Castro, ha impuesto un bloqueo contra el régimen dirigido por el caudillo sandinista. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Xiomara Castro desata polémica por aludir a un inexistente bloqueo económico en Nicaragua. Marlin Balmaceda consultó a opositores nicaragüenses, entre estos desnacionalizados, quienes dan su punto de vista sobre el discurso de la presidenta hondureña, quien nuevamente se destapó y se ubicó en la línea de defensa de los represores latinoamericanos. Una Xiomara Castro confundida y para algunos mentirosa. Esa fue la versión o la imagen que vendió la presidenta hondureña después de su participación en La Habana en la cumbre G77 y China. Sean todos cálidamente bienvenidos a Cuba, la tierra de José Martí, a quien debemos la hermosa idea de que patria es humanidad. La mandataria esposa del expresidente Manuel Zelaya usó la tribuna para denunciar un bloqueo contra Venezuela, Nicaragua y Cuba. Es tiempo que exijamos el fin de bloqueos en América Latina, como en Venezuela y Nicaragua. Pero ese bloqueo, en el caso de Nicaragua, no existe, y por ello sus palabras generaron molestia entre los críticos a Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes afirman que Castro se muestra desinformada, como una aliada de dictadores y como propagadora de noticias falsas. Creo que Xiomara Castro demuestra un profundo desconocimiento de la realidad nicaragüense y lo que está buscando es cómo proyectarse como una gran líder de izquierda, aunque sus orígenes son liberales, pues. Pero ella quiere demostrarse o presentarse a la comunidad internacional como una gran líder de izquierda que defiende los posicionamientos tradicionales de la llamada lucha contra las sanciones, contra los bloqueos, y porque también sabe que muy pronto ella podría ser sancionada por una serie de aspectos vinculados a la gobernanza
interna de su país. Hay que recordar que Honduras tiene un proyecto autoritario que va buscando gran similitud con Ortega. Entonces, es una manera de curarse en salud ante algo que se le viene. Son las declaraciones del ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macphail, quien además cuestiona el autoritarismo que se viene desarrollando en Honduras con la asunción de Castro el 27 de enero de 2022. Su administración también apuesta por limitar la libertad de expresión y prensa en esa nación vecina. Cuba está literalmente cercada por un bloqueo de 6 décadas y por todas las dificultades que se derivan de ese cerco, ahora reforzado. Otro que desmiente a la mandataria de 63 años es el abogado, periodista y a quien Ortega le arrebató su nacionalidad, Héctor Mairena. Lamenta que Castro se coloque del lado de los dictadores y que para defenderlos recurra a las falsedades. Es lamentable que la presidenta Xiomara Castro, que ocupa un cargo tan importante, mienta deliberadamente o al menos demuestre que está muy mal informada. Evidentemente Nicaragua no está sufriendo ningún bloqueo económico por parte de los Estados Unidos. Nicaragua tiene, por el contrario, en los Estados Unidos uno de sus principales socios comerciales. Miente o está mal informada la presidenta Castro y pretende divulgar una imagen, algo que no existe, ¿verdad? Y esto obviamente se inscribe dentro del posicionamiento ideológico que la señora Castro tiene, el cual es afín a Ortega, a quien le dio favores, hay que decirlo, y por otro lado equipara la situación de Nicaragua con la de Cuba y con la de Venezuela. Y efectivamente, el principal país receptor de productos nicaragüenses ha sido por años Estados Unidos, un mercado que percibe principalmente oro, carne bovina y café. En el rubro oro, entre enero y mayo de 2023, según el informe del Banco Central, el país obtuvo 456.2 millones de dólares en ingresos por exportación de oro, superando así en el 12% los 400.9 millones registrados en ese mismo periodo, pero de 2022. Castro dice que Estados Unidos tiene un bloqueo en Nicaragua. El único bloqueo, el verdadero bloqueo, es el bloqueo mental de Xiomara Castro al negar una realidad tan grande y tan dolorosa que la tiene tan cerca como es la realidad de Nicaragua. Y con sus declaraciones lo único que demuestra que el verdadero bloqueo es un bloqueo mental de parte de la mandataria hondureña. La dictadura ha reproducido ese discurso de Xiomara Castro, lo ha publicado en sus medios oficiales, en sus radios oficiales, en sus canales oficiales, en sus redes sociales, porque lo celebraron, la dictadura celebró este mensaje de Xiomara Castro, tomando en cuenta que desde que tomó posesión no llega a Nicaragua ni siquiera un canciller al país, ni siquiera el 19 de julio llegó. Entonces, la dictadura celebra este gesto de Xiomara Castro. Xiomara Castro lo que hace es: antes de que yo sea sancionada, voy a poner o sentar postura de cara a las sanciones. Se está curando en salud para algo que le puede venir en el futuro, que son sanciones por su modelo autoritario en su país. Creo que fue lamentable su discurso y creo que promueve una falsa narrativa de Nicaragua, que al único que beneficia en primera instancia es al dictador de Nicaragua y a las otras dictaduras bananeras de Latinoamérica. ¿De qué serviría el G77, el Banco Mundial, la CELAC y la Organización de las Naciones Unidas si no somos capaces de eliminar los injustos bloqueos o sanciones impuestas?
Nicaragua sí vivió un bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, pero fue en 1985, durante el primer gobierno de Daniel Ortega. Esas sanciones se disiparon en 1990, con el retorno de la democracia bajo el mandato de Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó en las urnas al tirano sandinista. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com/donar. Muchas gracias. Actualmente la dictadura que tiene entronizado a Ortega desde 2007 ha sido sancionada, tanto funcionarios como instituciones, debido a la feroz represión desatada desde abril de 2018 contra la ciudadanía que salió a protestar contra la deriva autoritaria del Ejecutivo, molestia que fue silenciada con balas, muertes, exilio y cárcel, lo que ha producido un estado de terror en la nación. Esas sanciones, que ya alcanzan a una treintena de orteguistas, entre ellos Rosario Murillo, no solo han venido por parte de Estados Unidos, sino que también las restricciones fueron asumidas por Canadá, Suiza, Reino Unido y el bloque de 27 países de la Unión Europea. El economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro recomienda dejarse de politiquería, que lo único que promueve por parte de Honduras es desinformación, ignorancia y ansias de confundir. Lo que la presidenta de Honduras está hablando es en base a una enorme y profunda y vasta ignorancia de lo que está pasando. Le están diciendo qué es lo que ella tiene que decir y no se ha hecho la tarea, no ha hecho ella la tarea de investigar exactamente qué es lo que hay. No hay un embargo ni un bloqueo contra Nicaragua. Eso lo viene repitiendo y me extraña que un jefe de Estado sea tan impreciso. Eso no es un error, eso es propaganda política, es porque le están diciendo de Nicaragua que lo haga. Es un verdadero bloqueo, algo muchísimo más complejo de lo que en realidad se está sancionando a individuos en Nicaragua. Según nuestros consultados hoy en Ahora, aparentemente Castro confunde o intenta mostrarse confundida al vincular las sanciones individuales con un bloqueo económico o comercial. Que una persona que tiene tan alto cargo diga esto en un evento internacional, pues francamente no puede ser calificado más que malintencionado para intentar proyectar una imagen de colocar a Ortega como víctima. Y aquí Ortega es el victimario. En cualquier caso, lo que ha hecho la comunidad internacional, y no solamente los Estados Unidos, es sancionar individualmente a personas vinculadas al orteguismo por corrupción, violación a los derechos humanos, fraude electoral, y también individualmente a instituciones como la policía, por su conducta represiva que ha sido manifiesta desde el año 2018. El bloqueo, pues nadie lo ha planteado, no es ninguna demanda, ni ningún gobierno ha dicho que va a bloquear a Nicaragua. Lo que nosotros hemos insistido ante la comunidad internacional es que las sanciones individuales deben mantenerse contra quienes son violadores de derechos humanos.
pero al mismo tiempo que las sanciones deben ser parte de una estrategia que incluya acciones políticas y diplomáticas para obligar al régimen de Daniel Ortega, en conjunto con la lucha del pueblo nicaragüense, a una apertura que nos conduzca a la democracia, sin ellos. Un bloqueo obviamente tendría unas consecuencias bastante fuertes para la economía nicaragüense, como lo vivimos en los años 80, pero más bien en este caso lo que hay más bien es un tratado de libre comercio con Estados Unidos, quien sigue siendo el primer socio comercial de Nicaragua a pesar de todos los discursos y todos los ataques del dictador y la vicedictadora, de tal manera de que no hay comparación entre las situaciones de Cuba y Venezuela con el caso de Nicaragua. Nos comprometamos a rechazar y no cumplir con medidas coercitivas como sanciones o bloqueos contra nuestros países miembros. A la administración de Castro se le señala de violar los derechos humanos, de colocar en el poder a una fuerte red de familiares, con lo que alienta el nepotismo, y de no lograr frenar la violencia ni reducir los niveles de pobreza. En su país, Castro no ha podido mejorar las condiciones de vida del 75% de la población que vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulo66.com/donar. Gracias por escucharnos.